pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La cruz, el único lugar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 24. Hablas con hermanos en la fe y te comentan de sus vidas. Meditas en la tuya y te das cuenta de la gran cantidad de quejas que hay en nuestros corazones. En ocasiones solo hay en el corazón, pues no siempre las expresamos. Todos estamos entendidos de que en la vida cristiana no se puede avanzar, crecer o madurar de otro modo y en otro lugar que no sea en la cruz. Pero no nos gusta. La cruz nos genera un conflicto y no queremos ir. Pero es algo inevitable. Es el destino de toda vida. Es el único lugar en el que las promesas se pueden transformar en realidades. El único lugar del que emana la verdadera vida que Jesús nos prometió. El único lugar en el que encontraremos esa libertad que nuestro espíritu busca y necesita. La bendita cruz donde Jesús rescató mi vida. Pero nuestra carne se rebela y nuestro ego busca mil y un razonamientos, excusas y motivos por los cuales no debemos coger esa cruz. Pero lo que Cristo nos dijo fue, coge tu cruz. No podemos escapar a esta realidad. ¿O crees que puedes? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, verso 32, se nos relata que cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Aquí tienes un claro ejemplo. Los romanos, el imperio que simboliza este mundo, colocará una cruz sobre tu vida, quieras o no quieras. Así que no se trata de con cruz o sin ella. Se trata de con qué cruz. La impuesta por el mundo o la que Jesús te ofrece. No nos engañemos. No hay pianista sin piano, ni médico sin enfermos, ni tampoco cristiano sin cruz. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Las verdades que Cristo nos mostró y sus enseñanzas son el único y verdadero camino a la salvación y a la libertad. Coge tu cruz y síguele. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.